Secretos de los famosos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Causan gran revuelo Cristian Nodal y Alejandro Fernández en los Latin Grammy. A pesar de la pandemia originada por el virus del COVID-19, la edición de los Latin Grammy se llevó a cabo. La premiación continuó con la aparición de la famosa actriz de Roma, Yalitza Aparicio, Ana Brenda Contreras y el cantante Víctor Manuel. Las estrellas dieron emotivo discurso sobre la unión durante estos tiempos de aislamiento y cuarentena. Y es que la protagonista de la película Roma señaló que la música logra un vínculo de unión en sentimiento y espíritu. Pero ahí no paró todo. El novio de Belinda compartió su segmento con el potrillo Alejandro Fernández y con la banda Calibre 50. Con esto se confirma que la pandemia no pudo cancelar todos los eventos que se tenían planeados para este 2020. Los Latin Grammys son la prueba de que con las medidas necesarias se pueden hacer un evento a gran nivel. Y es que Alejandro Fernández, Cristian Nodal y Calibre 50 se llevaron la noche de los Latin Grammy 2020 con una presentación en vivo de sus más recientes temas musicales. Los artistas mexicanos sorprendieron a todos con un increíble espectáculo desde México, que incluyó fuegos artificiales y mariachis. Los cantantes se unieron a la ceremonia de los Latin Grammy conducidos por Yalitza Aparicio y Ana Brenda Contreras a través de una transmisión en vivo desde Guadalajara, que causó revuelo en redes sociales y desató algunos memes entre los internautas. El primero en presentarse sobre el escenario fue el cantante Alejandro Fernández, quien lució un elegante traje de mariachi, pero más adelante el potrillo al lado de Calibre 50 y Cristian Nodal interpretó la popular canción Decepciones. Posteriormente, el novio de Belinda, Cristian Nodal, cantó ¡Ay, ay, ay!, sencillo de su más reciente álbum que lleva el mismo nombre. Acompañado del mariachi, el cantante, pareja de Belinda, cautivó a sus fans con este tema que habla de una ruptura amorosa. Finalmente, el exitoso cantante Cristian Nodal se unió en el escenario a Alejandro Fernández, con quien deleitó al público tras interpretar Más No Puedo, canción del álbum hecho en México del Potrillo. A través de su cuenta de Twitter, el cantante Alejandro Fernández compartió un emotivo mensaje en el que recordó su presentación del año pasado en los Latin Grammy junto a su padre, Don Vicente Fernández, y su hijo, próximo a casarse, Alex Fernández. El espectáculo de Alejandro Fernández, Cristian Nodal y Calibre 50 provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde los internautas compartieron memes y aplaudieron su presentación. Y nuevamente demuestra Cristian Nodal que sigue triunfando. ¿Y a ti qué te pareció esta presentación de estos famosos cantantes mexicanos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.